El CIGB tuvo una productividad el año pasado por trabajador de 78 mil pesos. El viceministro explicaba que uno de los requisitos es tener más de 50 mil pesos de productividad por trabajador. Y creo que él puntualizaba que esto no es algo que pueda solamente compararse hacia lo interno. Es decir, este nivel de productividad está al nivel de las empresas biotecnológicas en el mundo, las empresas transnacionales. Estamos hablando, cuando decimos 78 mil pesos, de antes del reordenamiento Monetario y cambiario, ¿no? monetario. Es decir, esto ahora se incrementa, estos parámetros cambian, ¿no? Se incrementa significativamente este año. Tenemos que referirnos a el valor que tenía esto en la contabilidad el año pasado, ¿no? El 25% de las ventas netas del centro son productos de exportación, es decir, son ingresos por exportaciones de los productos, que es otro de los requisitos. Y una particularidad que destaca el centro es que el gran número de trabajadores que están directamente vinculados a la investigación. Es decir, el centro tiene 1.445 trabajadores y casi 400 trabajadores, casi la tercera parte de los trabajadores del centro están vinculados directamente a la actividad de I+D en las diferentes áreas de investigaciones del centro. El 56% de los profesionales tienen categoría científica o categoría tecnológica, porque existe un alto nivel también de categoría tecnológica en el centro vinculada a las áreas productivas. Y de esos profesionales, el 47% tienen grado científico, que también es una cifra significativa, si son Alta. o máster en ciencia o son doctores en ciencia. Y de todos esos ingresos que tiene el centro, el 12,5% se dedica a las inversiones, el financiamiento de la investigación y desarrollo, que es otro de los requisitos clave para poder recibir esta categoría. Y bueno, el viceministro mencionaba las patentes, que se exige tener al menos una patente al año. Podemos mostrar la figura, el mapa de cómo se distribuyen las patentes nuestras en el mundo. Es decir, el CGE tiene 81 patentes, 81 objetos de invención diferentes, porque patentes son más de 1.300, ya que cada vez que un objeto de invención se presenta en un país diferente, pues lleva una revisión por las autoridades de patentes nacionales y se modifica, porque determinadas reivindicaciones de esa patente son eliminadas, otras son aprobadas, algunas se cambian en ese proceso y van variando de país en país. Son más de 1.300 patentes, pero objetos de invención diferentes, es decir, productos diferentes o moléculas que están en proceso de investigación, desarrollo diferente, son 81. Y de ellos, 71 ya están en fase internacional, como se ve ahí en el mapa. Y esas patentes, en su gran mayoría, están presentadas o concedidas en países como Estados Unidos, es decir, toda Norteamérica, en países de Europa, en países como Japón. Aunque puede extrañar a algunos, debido a las leyes internacionales de patente, los Estados Unidos tienen que permitir que nosotros patentemos, protejamos nuestros objetos de Una cosa es que la invención. pueda vender, pero para patentarlo sí. No nos dejan vender, es mucho más complicado, hay que pedir licencia, pasar por un proceso complejo, pero sí podemos proteger nuestros objetos de invención y de esa forma impedir que otras compañías puedan desarrollar productos similares. Esto es importante. Bueno, tenemos 71 objetos de invención que están en todos estos territorios que mencionaba y en algunos países seleccionados por su importancia, su mercado en el sur, como es China principalmente, Sudáfrica, Argentina, Brasil. Brasil. Otros que se ven ahí en el mapa. Esto lleva un esfuerzo grande, también académico, para lograr pasar por todo este proceso de aprobación de las patentes. Y esta diferencia entre 71 y 81 es porque hay patentes que más nuevas que todavía están en fase nacional. Hay un año para poder presentar las patentes en fase internacional. Y el año pasado, por ejemplo, nosotros presentamos 8 patentes nuevas. De ellas, 6 fueron de productos COVID.
Vinculados a la batalla contra la COVID. Vinculados al combate contra la COVID, puesto que una de las capacidades de una empresa de alta tecnología es precisamente poder responder a las demandas del país, de la economía, del sistema de salud, de la sociedad. Y esto fue lo que el CIGB el año pasado realizó con CRECE al abrir 13 nuevas líneas de investigación. Es decir, nosotros tenemos 54 proyectos de investigación desarrollo en el CIGB, pero a eso se sumaron 13 líneas nuevas de investigación el año pasado directamente en COVID. Y como ven, 6 de esas incluso presentaron, fue un desarrollo acelerado durante el año pasado que evidencia la capacidad de innovación del centro, de nuestros investigadores, de nuestros tecnólogos. Y algunos con productos ya con reconocimiento internacional, como el Juvisa, como las vacunas que están desarrollando. Cinco productos están introducidos en el protocolo de tratamiento. El Juvisa es uno de ellos, fue uno de los que presentó patente, al igual que el Berferón, que también está introducido en el protocolo de tratamiento, y es un reflejo, bueno, de la rapidez con que la empresa puede introducir nuevos proyectos, desarrollar nuevos proyectos y llegar incluso a resultados concretos, como es el aporte que estos productos están teniendo en el combate de la COVID. Y llevar esas patentes a escala internacional, Guillén, ¿les ha permitido entrar en esos mercados en algunos casos? Sí, nos ha permitido. Te voy a poner algunos ejemplos. Quería decirte también que, por ejemplo, de estos proyectos que te mencionaba, casi todos prácticamente, excepto contadas excepciones, forman parte del programa nacional, si fueron aprobados recientemente como proyecto del Programa Nacional de Ciencia y Técnica, del CIMA, que también es un reflejo de la prioridad y del nivel de innovación, el nivel científico de esos proyectos. Hay varios que están todavía en desarrollo, en investigación, desarrollo, estudios clínicos, ¿verdad? De estos que te mencionaba de la COVID. También fueron objeto de premios Academia de Ciencia, un premio de innovación tecnológica, el Juvisa precisamente. 5 premios se obtuvieron de la Academia de Ciencia. El centro tiene más de 250 premios, ya debe tener en este momento, de la Academia de Ciencia acumulado, pero 5 fueron en el año 2019, que se aprueban en el 2020, y en este momento del 2020 hay presentado 8 propuestas de premios de la Academia de Ciencia, y el año pasado tuvimos 54 publicaciones en revistas internacionales, el 50% de ellas, 27, en revistas de alto impacto, que eso fue un salto cualitativo. Es decir, alto impacto quiere decir el nivel de citas que tienen esa revista. Y la mitad de las publicaciones están en esas revistas de alto impacto, que también es un reflejo del potencial académico del centro. Entonces, como tú preguntabas, te voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo esto ya tiene impacto a nivel internacional. Tenemos una lámina ahí de Chanel, que es una de las empresas mixtas, es una de las capacidades que tienen los centros de alta tecnología, es de desarrollar acuerdos de empresas mixtas en el extranjero. Chanel es una empresa mixta que tiene el CIGB en Changchun, en la provincia de Jilin, al norte de China, que uno de los productos que se producen ahí es el interferón, que se ha escuchado hablar de él bastante porque está introducido en el protocolo, pero fue incluso de los productos que se utilizó, producido en esta misma empresa, que se utilizó para el combate de la COVID en China en etapa temprana, y desde el inicio está en el protocolo de tratamiento de la COVID en Cuba. Otro de los ejemplos es la empresa Lucam en Shandong, otra provincia china, que tiene varios productos agropecuarios, porque también es una de las esferas en las cuales se desenvuelve el centro, y uno de los productos que está negociado, no es parte de la mixta, pero está negociado con esta contraparte, es el 814, que es el péptido Juvisa, pero en su desarrollo original, que era para la artritis reumatoide. Y esto, que es un proyecto que todavía está en estudios clínicos, sin embargo, ya ese acuerdo ha permitido ingresar varios millones de dólares por intangibles.
que es no solo es la comercialización de los productos, sino el valor que tiene el proyecto, el valor del conocimiento. Y eso tiene un valor que en este caso son varios millones de dólares que ya ha ingresado el país en este producto. Y por último, quería mencionar el que es nuevo también en este sistema, es un centro que ya no es una empresa mixta, ya no es una empresa productora, sino un centro totalmente de investigación, desarrollo, un centro de innovación que inauguramos en el 2019, a finales del 2019, en Yongzhou, en la provincia de Hunan, y todas las investigaciones que se desarrollan en este centro son investigaciones de proyectos de nuestros, de Biocova Pharma, del CIGB, y todo el personal científico que dirige estos proyectos en el centro, la dirección científica del centro es del CIGB. Y incluso recientemente, de la convocatoria conjunta del Ministerio de Ciencia nuestro y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, bueno, nos aprobaron tres proyectos conjuntos y a nivel nacional en China, y dos de estos proyectos son precisamente de este centro.